niñas bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Estoy súper contenta porque estamos en otro video más de decoración que tanto les encanta a ustedes. Y el día de hoy vamos a dedicarnos a decorar la entrada. Así que espero traerles buenas ideas. Quiero ser inspiración para tu propia creación. Así es de que si tú eres nuevo, te doy una cordial bienvenida. Recuerden ver el video hasta el final y también suscribirse, regalarme un like, compartir el video. Así es de que besitos a todos y vamos a comenzar. Así es como está la entrada, no tiene ninguna decoración. Para la parte del espejo lo voy a dejar igual, el mismo color y todo. Y los que me siguen aquí en el canal saben que este mueble de la entrada era de color café y lo pintamos de color blanco y le cambiamos las manijas. Aquí en la parte de arriba hay una ventanita, ahí tengo unas decoraciones hace muchos años y mira, color oro y dorado. Y aquí hay un anuncio que dice "See you later" y la palabra welcome, bienvenido, que siempre la he tenido ahí, eso lo voy a dejar así. Vamos a comenzar, amigos, decorando la puerta y para ello hice esta corona preciosa que dice welcome. De todas maneras, yo les traigo pronto ese video porque les tengo más ideas de cómo pueden decorar las puertas. Voy a mover esta silla, amigos. Esta la compré el año pasado en Ross precisamente para hacer la decoración de acá. Pero quiero poner otra decoración allá, entonces la voy a dejar aquí. Y aquí, amigos, de donde quité la silla, quiero poner este jarrón. Pero mira qué diferente. Algunas personas le llaman búcaro, base, florero. Pero este tiene una base, mira. Yo creo que esta es una de las decoraciones más viejitas que yo tengo. Esta me la regaló mi mami hace muchos años. Y mira, se pone así, queda así más o menos. Originalmente este jarrón era en color café. Le pondré un poquito de arena porque esto va a ayudar a que si pongo flores o espigas, cualquier palito, cualquier cosa que ponga, que se sostengan en el lugar donde uno quiere. Pero allí no pondré ni ramas ni flores, sino estas plumas. Se está usando muchísimo decorar con plumas las casas. Se ven muy lindas, muy elegantes. Incluso hasta ponerlas encima de las mesas, una plumita, se ve precioso. Yo las estuve buscando en Hobby Lobby y en Michaels, porque yo sé que a veces las traen ahí, pero no tenían. Y estas plumitas son supuestamente plumas de avestruz, pero estas son sintéticas. Estas plumitas las conseguí en la tienda china Changsil Flower. Yo les dejo toda la información acá abajo en la caja de descripción. Para esta mesa de la entrada pondré esta bandeja, esta es de Home Goods. Para poner aquí sobre la bandeja encontré estos candelabros preciosos, me parecieron tan elegantes el diseño en esta parte y viene en color dorado y plateado, me pareció muy lindo y también la terminación que le dieron acá. Estos mismos candelabros yo los vi en una tienda muy fina de decoraciones que costaban $50 y pagué solamente $7.99 por ellos en la tienda Ross. Adentro de los candelabros pondré dos velitas eléctricas, pero tú también puedes usar estos como jarroncitos y poner flores. Aquí mismo en la bandeja pondré esta esferita que es hecha de bolitas de vidrio. Esta me la regaló mi amiga Silvia, ella misma la hizo, así que yo les voy a dejar el video por acá para que ustedes vayan a verlo porque ella también tiene canal y tiene muy buenas ideas. También pondré estos dos perritos poodles o caniches, uno a cada lado. Aquí en este otro lado de la mesa pondré este portavelas que lo compré en una tienda de liquidación que se llama Didi's. También es de piedritas de acrílico y ahí mismo pondré esta vela. A mí me encanta esta velita, la compré hace muchísimos años, mira, incluso está toda dañada, pero la voy a usar ahora ahí
Y para complementar la decoración pondré esta cúpula o capota, creo que le dicen en algunos países. Ella tiene una base, pero no se la voy a poner, la voy a dejar así. Hay muchas personas que me han preguntado, Sandy, esto no lo venden en mi país y a veces cuando se encuentran están súper caras. Así que yo tengo aquí un video, amigos, de cómo pueden imitarla. Claro, es de una forma muy económica, así que mira, es esta, que en realidad si tú no la tocas, tú no te das cuenta que es de plástico. Así que vayan a ver el video que se los dejo aquí al final, porque es otra buena opción. Yo sé que a veces no pueden conseguir las mismas decoraciones o muchas veces las traen muy caras. Ahora vamos a hacer una pequeña transformación con este jarrón y voy a usar esta cadena que es un poco delgada. Esta es de Michaels, cuestan alrededor de $9.99, pero con el cupón del 50% te salen $4.99 y tiene 9.1 metros, que son 10 yardas. También voy a utilizar el pegamento E6000. Un tip que les quiero dar es que cuando utilicen estos tipos de pegamento, porque mucha gente me ha preguntado que no lo pueden sacar después, que se tapa, antes de que tú lo cierres, tienes que ponerle un poquitico de vaselina en la punta, limpiarlo bien y le pones vaselina para que así cuando lo vayas a volver a usar, sea fácil para ti destaparlo y que también no se te ensucie la boquilla. Voy a echarle suficiente pegamento, porque recuerden que este se demora bastantico en secar, pero pega muy bien. Ya si tú lo quieres hacer temporalmente, pues hazlo con la pistola caliente de silicón. Y estoy utilizando este pincelito porque no quiero que se vea tanto así el pegamento. Y ahora entonces voy a empezar a poner la cadenita, no importa de arriba o de abajo, pero sí que no quede pues torcida o arrugada, sino que vaya quedando derechita. Y ya, amigos, lo cortan con unas pincitas y listo, mira, le dio otro look muy lindo, muy elegante. Para esta siguiente idea vamos a usar ramas de eucalipto. Estas eran frescas, pero ya después de unos 8 días, más o menos, o 10, se secan. Así que sepáralas muy bien y vamos a necesitar pintura en aerosol. Y las vas a pintar, yo voy a usar el color dorado. Las vas a pintar por un lado, pero después tienes que voltear la rama para que queden pintadas también las hojitas por el otro lado. También voy a pintarlas de color plateado porque quiero hacer esa mezcla. Y mira, amigos, cómo quedaron los eucaliptos de bellos y el jarrón también quedó más elegante. A mí me encantó con tan solo un pequeño detalle. Mira cómo quedó. Aquí en esta parte de acá abajo pondré estos libros que los hicimos aquí también en el canal. También pondré esta velita que casualmente la compré hace un año, se me acabó, pero le puse otra que también tiene un olor fragante delicioso. También pondré esta manzana de metal con piedritas de acrílico acá a un ladito de la vela. Dejé la misma alfombra que tengo, solo la lavé. Y aquí en la entrada también va la camita de mi perrito con su cojincito también del mismo color que estoy decorando. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda, antes de irte, regalarme un like. Así que besitos a todos, muchas bendiciones, que tengan linda semana. Nos vemos en el siguiente video. Chao.